Hola niños de tercero y cuarto grado A y B, muy buenos días. Continuando con el programa Aprendo en Casa, hoy desarrollaremos la actividad número 3, titulada Las actividades físicas y los juegos recreativos para cuidar nuestra salud. Hoy les presento 4 retos para que ustedes lo hagan con su familia y también con sus amigos en casa. Entonces, ¡a jugar! Hola niños. El primer reto se llama la carrera del cangrejo. Nos vamos a poner en esta posición de pies y manos y vamos a darle 2 vueltas sin tumbar las botellitas. ¿Listos? ¡Y empezamos! ¡Rapidito! ¡El cangrejo corre! ¡Muy bien! ¡Segunda! ¡Muy bien! ¡Reto cumplido! Hola niños, el segundo reto se llama lanzando las pelotitas. Pueden ustedes hacer pelotitas de papel y si tienen pelotitas de trapo no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a lanzar las pelotitas al balde que está adelante. ¿Listo? ¡Vamos aquí! Volvemos y corremos hasta que sentamos. ¡Bien! ¡Reto cumplido! Muy bien, niños. El tercer reto se llama guardando las pelotitas, ¿ok? Tenemos 2 botellas como obstáculos porque vamos a correr en zigzag y vamos a guardar todas las pelotitas en el balde que está al frente, ¿ok? Entonces, ¡comenzamos! Ponemos la pelotita entre las rodillas y vamos a trasladarnos de esta forma, que no caiga la pelotita. La guardamos y corremos en zigzag y vamos por la otra. ¿Ok? Rapidito, ahí. Muy bien. Excelente. Ahí. Vamos, 2. Vamos por la tercera. Ahí, muy bien, vamos ahí. ¡Reto cumplido! Muy bien, niños. Y el cuarto reto y último se llama tumbando la torre. Tenemos un bastón y tenemos una pelotita. Vamos a golpear la pelotita con el bastón hasta tumbar la torre. Ustedes pueden formar una torre con latas de leche o algunas cajitas pequeñas. No hay ningún problema. Yo en mi caso tengo estos vasitos. Vamos a usar solo una pelotita, porque el objetivo es que si usted lanza, usted corra por la pelotita para que así haga, también se mueva y haga actividad física. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a tumbar la torre. ¿Listos? ¡Hey! ¡Vamos por la pelotita! Y volteamos. Vamos. Vamos a tumbar nuevamente. Vamos. ¡Yay! Reto cumplido.